Manualidades Street, el protagonista es el rollo de papel higiénico. También voy a utilizar un rollo de papel de cocina. Y lo que vamos a hacer es una bandeja. Sí, una bandeja con rollo de papel higiénico. Se hace muy fácil, es muy sencilla, muy decorativa. Puedes regalarla, puedes venderla, puedes utilizarla para ti, para decorar tu casa. Así es que yo te invito a que te quedes a ver el paso a paso por completo. Que te suscribas, que me sigas en las redes sociales. Y es obligatorio comentar, regalar el like y compartir el vídeo. Por favor, compartan el vídeo. Si eso es lo que ayuda al canal, compártanlo, por favor. Bueno, los materiales estarán en la descripción del vídeo, así es que los voy a dejar con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestros rollos de papel higiénico y lo vamos a cortar de esta forma. Así como ustedes ven, esta línea que los va uniendo de esta manera. También necesitaremos un rollo de cocina de estos que son así, ¿ven? Y lo que vamos a hacer con este rollo es abrirlo de esta manera. Ahora yo tengo aquí rollo de cartón, de papel higiénico. Y lo que yo voy a hacer es que voy a reforzar esto aquí y le voy a poner, o sea, vamos a tener unos cuantos que no vamos a cortar de la manera en la que yo corté los otros, sino lo vamos a cortar normal y se lo vamos a pegar de esta manera a el rollo de cocina. Y esto vamos a unir de dos en dos. Y bueno, ya que tengo esto así, lo que yo voy a hacer es ponerle pegamento por este lado, el lado que será la parte de abajo, le pongo pegamento a todo esto y luego cojo esto y lo voy a pegar de esta manera. Hasta donde hace la esquina le voy a poner una pinza para la ropa. Voy a ir pegando de esta manera que vayan quedando más o menos igual. Entonces me voy a auxiliar de pinza para la ropa cuando pueda, claro, porque habrán momentos en los que no pueda, como es el caso de aquí. Entonces le pongo pinza por aquí y por aquí le voy a poner un poquito de pegamento para que estos se queden unidos. También voy a pegar en las esquinas. Y como esto está encima de algo plástico, lo voy a dejar así para que esto siga apoyándose. Y yo voy a seguir pegando de esta manera. Ahora, para que esto pegue bien, estoy doblando esto así hacia adentro para que se quede bien pegado. Y por unos minutos le voy a poner algo de peso. Luego voy a levantar esto para que se puedan unir las de las esquinas con estas. Ya que tengo esto así que se ha secado, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Le voy a poner un poquito de pegamento. Solo en una parte, o sea, así como ustedes ven, y luego lo que voy a hacer es girar esto hacia afuera, de esta manera.
Entonces, para que esto se quede sujeto, le voy a poner luego un poquito de silicona caliente. Lo sostengo. Y así voy a hacer con todas. Ahora lo que vamos a hacer, cuando ya tenemos todo esto doblado, vamos a tapar las imperfecciones que tenemos aquí. Le vamos a poner, yo le voy a poner papel fino, pero puede ser también servilleta. Entonces yo se la voy a poner con engrudo casero. Le pongo de esta manera engrudo casero y luego le voy a poner este papel arrugado. Como ustedes pueden observar, esto ya se ha secado. Entonces, yo a esto, para que no se vea así tan feo, no se vea tanto la unión, le voy a dar una capa de cartapesta, pero solo a esta parte de aquí. Y yo le voy a dar cartapesta con este papel, que es más, que cubre bastante, y que aparte de eso, pues pega muy bien con esto, porque como solo le voy a dar esta parte de aquí, pues por eso le voy a dar con este papel. Bien, esto yo lo voy a decorar con unas hojas y flores que están hechas con una masa que está de negro, teñida de negro. Entonces, como yo las voy a poner en estas esquinas, lo que yo voy a hacer es que aunque yo vaya a pintar la bandeja de otro tono, le voy a dar a las esquinas un poquito de este tono en donde vaya a poner estas flores y estas hojas. Y esto yo lo hago así porque así luego es más fácil pues pintar las flores, sino luego por debajo de las flores y de las hojas es muy difícil pintar. Entonces, por la experiencia, pues prefiero pintar el fondo al menos del color de las hojas o de las flores. Ahora lo que yo voy a hacer es pegar estas flores y hoja. Le voy a poner pegamento de esta forma y aquí voy a pegar una flor, y también le pueden poner un poquito de pegamento a la flor para que se quede pegada. Entonces luego yo voy a pegar también estas hojas, le ponemos un poco de pegamento a nuestras hojas y la pegamos de esta manera. Me sobró esta hoja y la voy a colocar aquí. Ahora dejaremos que esto seque muy bien. Bien, teniendo esto así, ya es momento de pintar. Yo voy a pintar esto de rojo, pero primero le voy a dar una base de pintura de pared de este tono, que es un rosa, para tapar el color de aquí de base, para que el rojo me coja mejor. Y luego lo voy a pintar de rojo. Bien, este es el tono que yo le he dado. Y como ha sido un tono que yo he comprado en un bazar, una pintura que he comprado en un bazar, no pone el nombre por ningún lado, pero es un rojo bastante oscuro, como ustedes ven. Puede ser, yo creo que pueden usar un rojo vino o un rojo así parecido al de Texas. Y bueno, ahora lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de, se me fue la mano, de betún de Judea, que como siempre les digo, pueden conseguirlo en tienda para manualidades y en tienda para bricolaje. Y luego yo voy a mezclar este betún de Judea con un poquito de cera para calzado o de cera para mueble, porque yo no quiero que quede bastante, yo no quiero que quede muy oscuro, yo quiero que quede solamente un poquito, que se envejezca un poco. Así es que le voy a poner cera para calzado, esta es cera para calzado, y voy a mezclar esto
Entonces, una vez que yo tengo esto mezclado, yo voy a aplicar mi betún de Judea de esta manera. Y luego, sin dejar secar, yo voy a retirar. Ahora es el momento de pintar las flores. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de un tono que pueda ser el color de una flor, pero que al menos se parezca a este tono de aquí, que sea como más o menos como si fuera un degradado, o que pueda ser descendiente de este tono. Entonces, yo tengo aquí un salmón y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono salmón a las flores, pero yo le voy a dar varias veces para que aclaren bastante. Y si quieres aclarar un poco las flores, simplemente le pones un poquito de pintura blanca al mismo pincel que utilizaste con las flores, sin limpiarlo, y le das toques de esta manera. Y ahora vamos a pintar las hojas. Yo voy a empezar con un verde positivo y voy a dar pinceles secos de este verde a las hojas, a todas. Ahora, sin limpiar el pincel, voy a poner un poquito de verde limón y voy a dar también de este tono a las hojas. Y así de preciosa queda nuestra bandeja. Ya es solo ponerla donde tú quieras. Bueno, mis StrictTubers, ya hemos finalizado nuestra bandeja, nuestro tutorial del día de hoy. Y como vieron que yo les dije, se hace muy fácil, es muy económica, muy sencilla, de todo de hacer. Y bueno, como siempre, reciclando, cuidando el planeta. Así es que les invito a todos ustedes a que hagan manualidades con reciclaje, a que hagan esta manualidad, que me compartan la foto en el Facebook, conectando con mis StrictTubers. Bueno, ya quiero dejarles, pero antes voy a enviarles a todos un abrazo así grandote, grandote, con apretón. Un beso grandote, grandote también. Y ya les dejo, ya nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye.